Buenas tardes, amigos de Tu Zona X, donde nada nos calla. Ya estamos reunidos, un poco afónico como ustedes se están dando cuenta, para empezar a conversar sobre el Señor de la Noche. Pero primero, antes de adelantarnos a cualquier cosita en el programa, vamos a saludar a nuestros panelistas que simplemente venían por su ausencia. Simplemente está nuestro querido Terres Graham. ¿Cómo estás, Terres? Hola. ¿También estás mal de la garganta? Estamos, yo creo que todo se confabuló para que las voces estuvieran acordes al programa de hoy. Agradezco que te hayas preparado para hablar de Batman, sí, con voz de Batman. Con voz de Batman. Con música soul de fondo. Sí. Oye, sí, me encanta. Sí. Oye, y saludar aquí a Germán Ariazola, que otra vez viene a visitarnos. Repitiéndome el plato y por lo mismo digo desde ya. Sí, que no pinta el pintor. Claro. Y vamos a, ¿cuál se llama? A dejarlo ya de planta ya, porque ¿cuál se llama? Haciendo una buena pega aquí. Además que deben saber que una de las principales razones es porque es nuestra conexión más cercana con DC en este momento. Sí, de más, pues. Así que, como les digo, Mundo Viñeta se toma LDP Magazine de forma extraordinaria para hablar del Señor de la Noche, Batman. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a las cientos de personas que me escribieron, estuvieron conmigo y me apoyaron en estos otros días, en el fallecimiento de mi madre. Tanto los amigos que llamaron del extranjero, o familiares y amigos que llegan a distintas partes de Santiago, de los Andes, del norte, etcétera, etcétera, para acompañarme en ese último día. Inclusive mis alumnos que se arrancaron de las pegas, me hicieron cualquier chiva, metieron la pega para arrancarse y hacer una hora, dos horas y estar presente en el velatorio. Esas cosas, uno no sabe cómo agradecerlas, porque uno recién ahí se da cuenta lo que ha sembrado y el cariño que la gente te tiene. Así que muchas gracias en nombre mío y de mi vieja, que nos acompañaron en su viaje final y nos aseguramos que no volviera. Ya. Entonces, mi amigo, ya empecé con el humor, ¿no? Yo estaba empezando a sentirme mal porque no me arranqué la pega, claro. No, tranquilo, Germán. Y dije, Roberto me está matando en vivo. Y sale con ese humor negro. Pero sí, bueno, oye, bueno, ya estamos pasados en los minutos de la pauta. Me quedan dos minutos para hablar de la serie de Vega. Bueno, comencemos. Tenemos en este minuto esta
LDP Magazine 72, especial de Batman 80 años, el cual puedes ubicar en www.ldpmagazine.cl. Ya lo sabes, LDP Magazine, aquí hay un pequeño fragmento de este número de 80 y tantas páginas, las cuales tú puedes encontrar como cada mes en www.ldpmagazine.cl. Sin más que decir, volvemos ahora con Batman. Vamos a tratar de romper el esquema y no hablar lo mismo de siempre, porque muy pocos saben que la serie animada que se hizo entre el año 1992-1995, si no me falla la memoria, uno de sus capítulos fue hecho acá en Chile. En rigor fueron 8 los capítulos, si mal no me recuerdo, que llegamos a hacer, por lo menos así era el contrato, si mal no recuerdo. Creo que tú también lo viste en su minuto. No, yo llegué después a Sin Animadores. ¿Tú llegaste desde la época cuando estábamos con Cabotán? Yo llegué en esa época, con Cabotán, que para muchos de los que llegamos en esa época era como Vietnam, así. Recordaban a Cabotán con traumas, dolores y de pesadillas, ¿verdad? Sí, y yo recuerdo a varios dibujantes estresados al respecto porque, a ver, como para hacer un gran resumen, Sin Animadores, que después se convirtió en Chile Animadores, fue una empresa que en realidad juntó gran parte de la mejor mano del país en el minuto. Había muchos dibujantes de historieta, claramente, de que se lanzó a buscar su veguita en la parte de animación. Y tuvimos la suerte gracias a... Yo diría que César Orrego, que estaba trabajando en España en Blue Pencil. Sí, Blue Pencil. Ese es uno de los capítulos precisamente animados acá, ¿no? Exacto. Ocurre que César estaba trabajando en los primeros capítulos de la serie animada de Batman, gracias al trabajo de Warner, a toda la productora de Tim Burton, etcétera, etcétera. Y él, como se viene al país de vuelta, hace la movida, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, pero creo que él es gran parte el que hace la movida. Y se trae algunos capítulos para animar de la segunda temporada de Batman. Uh-huh. Ante lo cual, yo creo que muchos saltamos en una pata. Yo alcancé a agarrar muy poquito ahí en realidad, porque fui de los últimos en llegar. Hice un par de cositas con las cuales me siento pagado. Pero hubo harta gente, Waldo y varios más, Rodrigo Rego, el mismo César, y muchos más que no recuerdo el nombre. Les pido las disculpas, la memoria ya falla con los años. Alzheimer. Ah, no, ojalá que no. Y en el fondo se realizó un trabajo de joyería que no estuvo exento de ciertas complicaciones, porque teníamos que sacar un producto a un cierto nivel. Había un cierto nivel de exigencia, había revisión de los contenidos, de las animaciones, de las etapas intermedias, de la intercalación, para ser más técnicamente exacto. Y muchas cosas se tenían que hacer de nuevo, lo cual empezó a generar una demora dentro de lo que era el trabajo de Batman para la productora, en el fondo. Y hay que reconocer que en ese minuto también se estaba vislumbrando el trabajo para Disney, ¿cierto? Lo que es Patoaventura. Gracias a Patoaventura llegó después lo que el trabajo de Cabotán. Exacto. También llegó la productora francesa que había trabajado en la animación de La Gente Cobra, con una producción, no recuerdo bien el nombre, pero era unos personajes medio tipo familia biónica en el futuro. Estaba muy buena esa producción, me acuerdo también de que se realizó. No llegué a verla, sí. Hicimos pruebas, todo iba bien y parece de que se animó muy poquito de eso. Yo me acuerdo porque alcancé a adaptarme algunos storyboards al respecto. Pero bueno, para no desviarnos, Batman generalmente se trabajaron los capítulos donde un capítulo memorable, donde Garra Roja, los ninjas clásicos. Exacto. Estaban en una isla que tenía un volcán, y cuál formato o estructura así apocalíptica, el volcán estaba dejando sus estragos y Batman tenía que enfrentarse a ellos mientras todo se destruía. Fue un trabajo de loco. Yo alcancé a dibujar solamente un par de escenas, nada más, dos o tres escenas cortitas, pero eran bastante complejas. Yo me acuerdo que estaba el dojo de los ninjas y pasaban unos ninjas en primer plano y otros en segundo plano haciendo un montón de piruetas, y me acuerdo que me demoré toda una semana en dibujar unos pocos dibujos, porque te agarrar el estilo de Bruce Timm, sintonizarse con lo que es el proceso de animación, y son muchos dibujos de intercalación por segundo, las pruebas, las correcciones, las proporciones, fue algo que realmente debo reconocer que en su minuto también lo sufrí, pero bueno, fue como
una de las partes, podríamos decir, poco conocida dentro del trabajo de la producción de animación en Chile, porque cuando a veces estamos en exposiciones, ¿cierto?, y comentamos el hecho del tipo de producciones de que se hicieron en cine animadores, la gente dice, oye, hicieron Pato Aventura, hicieron Caudan, hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron Batman. Yo nunca lo pensé. Que también me acuerdo, y tú la otra vez lo recordaste, Roberto, sí, de que se hacían los storyboards de la serie animada de Iron Man también. Justamente, Iron Man. No, eso fue aparte. Fue aparte que lo hicimos con Álvaro Arce. Sí, es verdad. Pero sí, lo que hacíamos nosotros eran, para Disc Producciones, era Alvin y la Ardilla. Para, verdad, también. Sí, eso es lo que empezamos nosotros siempre con Álvaro. Eso era lo más entretenido. Y después lo que hicimos nosotros con Álvaro aparte fue con Iron Man, directamente para Marvel Television. Aventureros del Aire, también hicimos storyboard. Uh-huh. ¿Cuánto se llama? La Ardilla, ¿cómo era? Chip and Day Investigadores. Sí, 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 ese tipo de cosas. El pero problema, es, el problema que yo vi siempre en cine animadores, es que, bueno, es un problema, no sé si es endémico de nuestro país, pero cine animadores tenía la porfía de no aprender de sus errores. No, ¿sí? No aprendía. Yo en cine animadores vi montones de problemas al momento de chequear, al momento de... Los animadores aprendían sobre la marcha, los asistentes a pura maña y tratando de sobrevivir. La única persona que yo vi que contrataron en cine animadores, cosa que podía decir yo tengo un sueldo estable en cine animadores, era la chica que limpiaba. Y no es chiste. Y no es chiste. O sea, ahí no contrataban a nadie. No. Yo cuando llegué, y esto ya lo voy a mencionar cortito porque esto no tiene que ver con Batman. Yo llegué a Cabotán feliz, empecé a practicar, empecé a aprender lo mejor que pude. Al mes siguiente hubo paro dentro de la empresa porque no estaban llegando lucas, y fue la época en que años después me enteré que la productora había recibido los capítulos de Cabotán y dijeron, esto está horrible, tienen que hacerlo de nuevo. Sí. Y eso le pasó a Sin Animadores muchas veces, y es la razón por la que hicieron Batman y después no lo siguieron haciendo. Pues uno salía al patio y tenían cajas, rumas y rumas que mandaban a Estados Unidos del trabajo hecho a Canadá. Sí. Y después tenía más cajas porque eran las que les llegaban de vuelta más el trabajo que se estaba haciendo. Entonces era un dunas de cajas por donde pasar. Entonces, ¿sí?, independiente de la experticia que podían tener o no los dibujantes que la tenían, había otros escalafones dentro de cine animadores que no estaban haciendo su pega. Claro, porque no había gente especializada en ese minuto en animación. Estábamos todos aprendiendo de a mí me pasó proceso. Y a mí me pasó que en el chequeo de las animaciones ponían a cualquiera. Es un cuento. Entonces, me tocó a un tipo que no sabía dibujar, que me tenía, que me corregía los dibujos, y decía, ¿qué me está corrigiendo este tipo a mí? O sea, yo, no es que yo supiera su pega, pero él no sabía la mía. Entonces, claro, a ver, bueno, ahí yo creo que ambos dan un poco en el clavo de que eran muchas las ganas de realizar el trabajo, sobre todo con franquicias importantes de marcas grandes, o sea, tanto lo de Disney como lo de Batman, pero el problema estaba que había tanta pega y al mismo tiempo había tanta demora o tanto atraso en las entregas de las mismas para afuera, que al final... como que cada uno tenía que parchar lo que podía, y si recuerdan un detalle, tú tenías que juntar una planilla donde tú decías cuánto habías dibujado por semana, ¿cierto? Exacto. Ya. Y según esa planilla, te hacían la suma a final de mes, que es lo que te iban a pagar. Sí. Pero el problema radica que esa planilla se contrarrestaba con el asunto de si el trabajo que tú habías hecho estaba aprobado. Entonces ocurría que muchos dibujantes podían hacer bien la pega, no estoy diciendo que lo hicieran mal, pero de repente fallaban en proporciones, fallaban en los tiempos de animación, en la intercalación, de que tú tenías de que aprender a golpe cuándo correr más o no ciertos movimientos en la cara, en el lip sync, en los brazos, etcétera, etcétera. Y de cierta manera, claro, tú ahí dibujado, por poner un ejemplo, 1500 monos, pero te devolvían 1000, y si te pagaban 500 era muy poca plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos dibujantes se empezaron a pestar, que lo lógico al principio, habían estado todo el mes trabajando full, después el segundo mes más full, del tercer mes ya te tenías que empezar a quedar hasta tarde. Yo me acuerdo, largas sesiones hasta las 10, 11, 12 de la noche, para que después te pagaran un tercio de la plata. Hay una anécdota, complejo. Hay una anécdota que no me ocurrió a mí, le ocurrió a un colega de cine animadores.
Yo en esa época, estamos hablando de una época donde el sueldo mínimo serían 120 mil pesos. Más o menos, ¿sí? Y en esa época había dibujantes que estaban ganando por encima de los 800, del millón de pesos. Sí. ¿No? Los animadores, los mejores animadores que había. Sí. Bueno, este chico se quedó un fin de semana. Dijo, ya, voy a trabajar este sábado. Y estaba solamente, creo que estaba Alejandro, el director del de cine animador. Dijo, oye, ¿puedo quedarme? Sí, métete a la oficina, saca las carpetas que necesites. Todo lo que creas que puedas hacer. El tipo, en un solo día, recogiendo carpetas, porque las carpetas venían con la cantidad de te pagaban por fotograma, no por carpeta hecha. Claro. Y ya con esto, y en un solo día, haciendo 3 o 4, se hizo 80 mil pesos, en un solo día. Casi la mitad de un sueldo mínimo. El día lunes, la persona que estaba encargada de entregar las carpetas puso el grito en el cielo porque esas carpetas las tenía designadas, algo que no se debía hacer. Ah, perfecto. ¿Viste? A lo cual le dijo, bueno, si tiene algún problema, vamos a hablar con el director porque me autorizó. Todo ese tipo de mañitas que fueron dañando mucho a la empresa. Sí, bueno, habían, tal como dices tú, ciertos privilegios, ciertas carpetas que se guardaban para ciertos artistas. Y además que también hay que entender que habían ciertas secuencias que la tenían que tomar personas con más experiencia. Cierto. Por poner un ejemplo, que es el que yo recuerdo, y por desgracia no es exactamente de Batman, pero si deben acordarse de un capítulo de Pato Aventura, sí, donde están los patitos con el templo a Indiana Jones, sí, desarmándose, que es una animación muy compleja, y esa me acuerdo que parte de la animación la hizo Waldo, sí, de una manera muy buena, y me acuerdo que decían, esta secuencia la tiene que hacer Waldo por el expertise que tenía de, sí, trabajar con las proporciones de los volúmenes, de que era muy... muy muy complejos para revisar y para aceptar por parte de Disney. En el caso de Batman, a mí por lo menos lo que me tocó como estructura, que dentro de esas carpetas que devolvían por segunda vez, me llega la secuencia del dojo, ¿sí?, donde están practicando los ninjas, y me dice la persona, ¿sabes qué? En realidad estamos tan atrasados que ves lo que tú podías hacer. Y yo venía casi llegando y no sabía nada, entonces me acuerdo que le pregunté un poco a César. Y me dijo, prueba, creo que le dije, voy al hermano, al Rorro, a uno de los dos. Y dije, prueba, llegué, lo hice, y con la suerte, porque yo lo veo con el tiempo y sé dónde están las pifes de dibujo, ¿sí?, que estábamos tan atrasados en la producción, que llegué, la mandé de vuelta, y yo creo que no me la devolvieron de suerte. Soy bien honesto, porque en el fondo no es que fuera uno de mis mejores trabajos en ningún caso. Traté de hacerlo mejor en el momento, pero... tal como dijimos al principio, teníamos la exigencia de aprender un sistema que no estábamos preparados profesionalmente. Ahora hay carreras de animación donde tú entiendes los tiempos y un montón de cosas más. De hecho, muchos de los profesores que están enseñando carreras de animación empezaron trabajando sin animadores, aprendiendo sobre la marcha. Donde se derramó la gota final de lo que es en Batman. ¿Cómo vamos a llegar a la parte de la carta? De la carta. La carta. Sí, te acuerdas cuando era el capítulo de los sueños, cuando Batman nunca fue Batman. ¿Sí? Sí, sí. Y resulta que todo es un sueño, pues simplemente la lógica del Batman capítulo... descubría que estaba soñando porque la carta solo tenía símbolos incoherentes. Incoherente, no se puede leer en un sueño. Y que tú no puedes leer en un sueño. Sí, sí. ¿Y ahí qué les coja? Bueno, te me pasa la. Yo ya lo hablé, pero así que. Bueno, ahora juegue, aplique. No, yo ya lo hablé, eso en otro capítulo. Sí, para que no digan que el único que tiene la única cosa, la única el versión. El capítulo que rompió el esquema fue Batman, la carta. Te la dejo. Porque ocurre que ya veníamos, creo que con 3 o 4 meses de demora en las entregas, sí, por las devoluciones. Entregamos ese capítulo que lo encuentran completamente malo. Hay que entender que creo que se me enviaba a Estados Unidos, lo revisaban y de ahí lo mandaban a Japón para terminarlo, claro, ¿cierto? Mientras tanto había un equipo que hacía los fondos, ¿cierto? Sí. Y ocurre que llega, creo que fue el capítulo 6 o 7 de los 8, y llega la carta a Estados Unidos por parte de Tim Burton. Yo veo pasar una persona corriendo. ¡Llegó carta de Tim Burton! ¡Llegó carta de Tim Burton! ¿Sí o no? Sí. ¿Estoy viendo la historia hoy bien? Sí. ¿Recuerdo bien? Ya. Okay. Era Rodrigo. ¿Sí? Rodrigo. Ah, no, no recordaba tanto. Bueno. Sí. ¡Llegó carta de Tim Burton! Rodrigo era el gerente del... ¿Gerente o no se mantiene? Era como... Bueno, para el caso. Sí. Es que era no alguien que estaba ahí. Punto. Sí.
Y me acuerdo que van, se encierran en la oficina del jefe, el que coordinaba todo, y salen con cara así como, compadre, weón, le cagamos, nos están cortando, así como, ya dicen que estamos haciendo mal la pega, están aburridos de nuestras demonios y todo esto. Así que Tim Burton manda a decir, gracias por los esfuerzos que ustedes realizaron, algo así muy formal, pero, ya el típico, pero al final, todo en inglés claramente, dice, pero hasta aquí no más llegó la pega, y quedamos así como, plop, y nos cortaron las lucas de uno, que yo me acuerdo que mucha gente se fue de inmediato, no terminó el día, bueno, yo creo que los que llevaban harto tiempo y ven que pasa eso, yo creo que se desanima cualquiera. Y porque yo llegué justo en el momento en que estaban las corridas en la oficina. Sí, pero el cuento iba para otro lado, porque dicen que la carta realmente era un verdadero insulto. Que les decían que bueno, hay dos versiones, yo sí, no la alcancé a ver ahí. Sí. Si ustedes han visto esa charla de Kevin Smith cuando habla de su experiencia con Tim Burton, yo me inclino más por la carta llena de insultos. ¿Sí? Sí, sí, llena de insultos. Y lo más cómico es que Rodrigo corría, dicen, entre las mesas de dibujo mostrando la carta, wow, no escribió Tim Burton, no escribió Tim Burton. Yo me lo imagino saliendo después de la oficina, no escribió Tim Burton, somos una mierda, pero nos inscribió Tim Burton. Por ahí va la cosa. Hay gente que tiene esa carta guardada, claramente, más encima de alguien bien marcada. Bien marcada, claro. Y con alarma, porque no se la ronca. Sí, bueno, y ahí que hubo una escoba más o menos, que no se podían sacar los libros de arte y para bajar, porque tú entrabas sin nada y te tenías que ir sin nada. Sin nada, justamente. Y en el fondo, me acuerdo que mágicamente, después que quedó esa escoba, se empezaron a desaparecer, digámoslo así, ¿cierto? Sí. Los libros de arte de Manuel, que yo le tenía echado el ojo a uno y dije, se lo llevo. De hecho, cuando yo llegué no había nada que indicara que alguna vez se había hecho Batman ahí. Tanto así. De hecho, yo durante muchos años pensé que Batman se había hecho en otra empresa, en Puma, una cosa así. Wow. Es que lo que pasa es que había un trabajo en conjunto con Puma. Con Puma. Sí, porque habían pegas de que se hacían en cine animadores, ya habían otras que se hacían en Puma. Porque yo me acuerdo que cuando me tocó ir y cuando hice las animaciones de corrección, creo que las entregué en Puma. Si la memoria no me falla. Sí. Bueno, yo creo que cerrando un poco el capítulo de cine. Porque ya nos pasamos los 5 minutos hace mucho rato. Sí. Yo creo que el problema que tuvo Cine Animadores es eso, o sea, una falta de experticia, una falta de humildad para reconocer que te estabas equivocando y una falta de, no lo digo por mí, pero había mucha gente muy talentosa que no fue valorada, que no fue puesta en los lugares que correspondía por privilegiar al compadrito, al compadrito que no, que vamos, hagamos la pichanguita, hagamos el asado, qué sé yo. Que lo vi muchas veces y yo sé de quién estoy hablando. Sí, no. Y, bueno, creo que es el vicio de muchas empresas en Chile. Exactamente. Se perdió una oportunidad que era muy valiosa. Esa Cine Animadores podría ser una tremenda empresa de animación ahora. Pero creo que lo jugó en contra. Le jugó en contra la falta de experiencia y sobre todo la falta de humildad, saber que tenéis que seguir aprendiendo. Sí. Ahora, veamos el lado positivo, que es la mitad llena del vaso, que en el fondo que se logró, gracias a gestiones en las cuales participó César Orrego, de traer un producto de primera línea. Sí. Uh-huh. Es un producto que hasta el día de hoy la gente lo sigue viendo y lo sigue demandando. Puedes tener el gusto de decir, sí, mira, el capítulo del ninja se hizo en Chile. Claro, puedes decir, mira, tal detalle lo hice yo. Yo reconozco las pocas veces que me ha tocado repetirlo en pantalla, porque no tengo ningún respaldo en casa de ese material. También me emociona ver que el error de dibujo que cometí, pero está ahí, está en pantalla y lo vio todo el mundo a lo largo de todo el mundo. Y en el fondo no hubiese sido posible sin el esfuerzo de esta persona, y se hizo bien malo regular. Creo de que también hay que ver el lado práctico. ¿Quién, tal como decía Terrence, hubiese pensado que esa pega se hizo en Chile? Sí. Y que, ojo, estábamos súper bien calificados frente a un montón de otras empresas, porque estaban los filipinos, correcto, estaban en Colombia, estaban en Venezuela, ciertos estudios con los cuales nosotros en Chile competíamos palmo a palmo para poder ganar una producción de Disney, de Francia. Y los españoles. Bueno, para más remate, para los españoles de Blue Pencil. Y en el fondo competíamos y nos pasaban a nosotros los mejores capítulos. Sí. Así todos nos pasaban los mejores capítulos. Así que imagínense cómo era la pega en otros países. Sí, a ver, para que les quede más o menos claro, hoy en día es más fácil
trabajar en todo, en animación, cómic y otras cosas más, se hizo hacia el extranjero gracias al internet. Pero ese entonces no había nada. No había que hacer la gestión, sí, para hacer pique en avión. Gestión, no había que hacer pique en avión. Claro. Eran muchas cartitas en fax y se dividía la pega en todo el mundo. Uh-huh. Porque lo que nosotros hacíamos acá era intercalar. Los japoneses animaban, exacto, los filipinos a lo mejor si pintaban, entintaban, pero cada uno tenía una pega. Exacto. Y después alguien se sale la paja de montar todo esto. No sé si lo hacían en Estados Unidos. Lo seguramente saben. Lo hacían. Porque en Japón. Eso no hay una parte que se hacía en Japón, me acuerdo, de las partes finales de producción, era todo supervisado por los japoneses. Yo lo seguía después conversando con... con varios artistas. De que en el fondo, paradojalmente, hay una parte importante de que se chequeaba en España, en la Blue Pencil, donde en ese equipo, lo conversábamos, estuvo Jesús Merino, entintador, sí, y dibujante de ese cómic, que en el fondo le tocó participar a él y muchos amigos de él, de que eran dibujantes fuertes de superhéroes, hicieron dibujo de animación. Estuvo Carlos Melia, el claro, difunto, un maestro. Maestro Carlos Melia. Un maestro de maestros que tiene mucha influencia al respecto de lo que lo es la estética de la animación, cómo él le dio un vuelco. Mm. Y recalco César Orrego, que es uno de los más perdidos dentro de la historia del cómic nacional, que encuentro de que fue un autor de tomo y lomo, de que lo vinieron a buscar, se lo llevaron y hizo pega. Yo me acuerdo que a él le tocó asistir, si mal no recuerdo, el capítulo 7, 8, 6 de Batman, donde es la pelea con el Hombre de Arena, que es una de las animaciones más complejas que sí hay dentro de la primera temporada, y ahí estuvo César Orrego, que es un honor que un dibujante nacional lo haya, sí, hecho. Y cosas que muy pocos reconocen, y muy pocos reconocen quién fue, o sea, quién es Rodrigo o su hermano. Bueno, el Rorro, para qué decir, no sé si lo han invitado previamente, a mí me tocó en un otro hora ya extinto programa que tenía de cómics, de que lo invité, y recordamos muchas anécdotas, y pucha, el Rorro, siendo muy joven, tenía un manejo de anatomía espectacular, sí, entendiendo que hay que hacer un pequeño hincapié para entender el contexto. En esa época el cómic europeo influía mucho dentro de lo que era el dibujante nacional. Mucho más que el dibujo superhéroe o el manga que estaba recién apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los dibujantes nacionales teníamos una... mejor escuela. Claro, teníamos una digamos fijación que una de llegar... escuela. Sí, mejor una diferente, buen punto, de que teníamos, éramos mucho más preciosistas y detallistas en lo que era la figura humana, los detalles de las, sí, manos, de las expresiones de las caras. Había que hacerlo sí o sí. Claro, bueno, los fondos, la arquitectura, la tecnología, no. Entonces, si teníamos una fijación buena, que nos hizo, digamos, de cierta manera, ser dibujantes o autores o artistas, como lo quieran decir. Yo creo que nos habría ido muy bien trabajar en Cine Animadores con gente como Ralph Basqui, sí, con gente en ese estilo. Sí, un estilo más bizarro, donde, sí, donde podía volarte con detalle y cosas bueno, así. Bueno, eso. Ya, chicos, vamos con nuestra primera promoción. Vamos con Roca Store. Vamos con Roca Store. ¿Qué es Roca Store? Es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic S.P.A. dedicado a producción de elementos publicitarios para empresas, educación o público en general. Búscanos en Instagram como Roca Store y también puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. rocastorechile@gmail.com. Sí, y tenemos también concurso, aparte de los tres libros que vamos a sortear, que es el de siempre, que es ganarte este ejemplar de Más Allá de la Tormenta. Solo debes compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage RDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y nombrar tres autoras de ciencia ficción chilena. Así que ya lo saben, primero tienen que compartir este aviso, darle me gusta, pedirle a dos amigos que hagan lo mismo y nombrar tres autoras de ciencia ficción chilena. ¿Me permites un segundo antes de que siga? Yo quería pasar para recordar algo. Sí, dale. De los otros premios que vamos a entregar, ya que vamos a regalar tres libros y una entrada doble para la lucha libre de CLL del 1 de septiembre. Así solo es. Tienen que participar mandando preguntitas al respecto a Batman para contestarlas en el segundo bloque.
y ahí ya se ganaron. Así que desde ya les recuerdo, estén atentos, preguntitas al respecto de Batman, tenemos 3 libros de regalo y una entrada doble para la lucha libre. Terrence. Quería hablar un poco acerca del libro que estamos ofreciendo de regalo. Sasami. De Sasami Hanatsuki. Nunca hemos sabido cuál es su verdadero nombre. Ese va a ser un buen concurso, ¿eh? Ese un día vamos a tener que decirlo también. ¿Quién nos puede revelar el nombre de Sasami? Pero quisiera darles una cápsula de lo que ella, de su poesía. Este es el verso, el poema Podría. Voy a leer la segunda estrofa. Podría caer sin detenerme, pues aquellos rayos de luna son incapaces de sostenerme. En esta noche torpe podría derrumbarme, hundirme en el llanto que me abraza cada vez que pierdo yo mi espada. Si desean obtener una copia del libro de Sasami Hanatsuki, ya saben lo que tienen que hacer. Entrar a la fanpage de LDP Magazine, encontrar la imagen, colocarle me gusta y compartirla con 2 amigos y contestar la pregunta. Nombrar al menos a 3 mujeres que se dediquen a la ciencia ficción en Chile. Ahora sí, tenemos que continuar con la publicidad de LD de Mundo Calzado, Mundo Calzado y después vamos con Chevrolet. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Ya, amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, estamos en este especial dedicado a Batman, el Señor de la Noche. En esta segunda parte, en este segundo bloque, vamos a ir viendo qué ha pasado con Bruce Wayne, alias Batman, durante estos 80 años. ¿Cuándo empezaste a leer todo Batman? ¿Cuál fue el primer Batman que tú pudiste identificar? Muy buena pregunta. Se ganó un libro. Porque Batman es como, a ver, los que veían Kaiju, ¿cuál es el primer Ultraman que tuviste? O pasa mucho con Doctor Who. ¿Cuál fue la encarnación del Doctor Who que tuviste por primera vez? ¿Cuál fue el primer Batman que viste? ¿El de la serie animada? ¿El de la serie de Adam West? ¿Alguna animación más antigua? No sé. Yo me acuerdo que alcancé a era como una cruza. ¿Se acuerdan de la editorial Avestruz, que era la versión? La que hacía. Que era, no sé, la editorial Avestruz era una editorial colombiana que sacaba, libros. Los novaros chicos. Sacaba los cómics en este tamaño, el libro, sí, de bolsillo. Sí. Eso fue la primera vez que yo tengo que haber visto a Batman en eso, igual que a Superman, en ese tipo de formato, chiquitito. Uh-huh. Y paralelamente estaba el Adam West. Como comenté, yo conocí a Adam West en persona, muy simpático, en los años 60, cuando estaba su serie de televisión, pero nosotros lo conocimos acá en los 70, porque si éramos 2 cabros chicos. Entonces, como que me chocaba el Batman que veía en la televisión, que era el tipo simpático, que estaba con el tiburón que le mordisqueaba la malla de acero, o que corría con la bomba de un lado para otro. Eso era en la película, me acuerdo. Sí, y cuando se llama, totalmente distinto al Batman totalmente serio que estaba viendo en los cómics. Una cosa que después comprendí qué es lo que había pasado ahí. Pero con eso, esos fueron los primeros cómics que yo vi. ¿Y qué comprendiste, Roberto? A ver, comprendí una cosa. Buena pregunta, voy a darle otro breve. Lo que comprendí es que cuando tú tienes una marca, tienes un producto, este producto se puede tener varias derivaciones. Tiene que ser un producto totalmente serio, uno más infantil, o uno para toda la familia, o un público más adulto, dependiendo del tipo de cadena que tú quieras hacer y dónde llegar. Ser un personaje multiplataforma, como lo ha sido Tarzán, que Tarzán es cine, televisión, radio, teatro, cómic, etcétera.
pero nunca se ha desbandado en ese sentido, por lo menos Tarzán, siempre ha mantenido la misma línea. Pero lo que es con Sam Batman o los distintos personajes de DC Comics, han podido jugar con ellos un poco más. Tenemos versiones mucho más oscuras, versiones mucho más infantiles, o otras versiones que pensamos que es mucho mejor ni recordarlas. Entonces, esa es la manera que te digo que va marchando la cosa. Ya. ¿Y tú, Terrence? A ver, yo recuerdo obviamente la primera imagen que tengo de Batman es la serie de Adam West, cuando la repetían una y mil veces en la tele. Y que tomaba leche y no tomaba alcohol. Sin embargo... Era leche aire, no sé para qué, coño. La leche podía haber tenido muchos contenidos de todo ello, ¿no? Era... Me acuerdo que, claro, tú la ves cuando tienes 6, 7 años. Y todo ese absurdo de que... De ponerlo en una trampa a último minuto y salen las letras. Y tú golpeas y salían las onomatopeyas. Sí. Pum, pas, tú eres niño y lo aceptas y te ríes y lo disfrutas y qué sé yo. Sin embargo, a mí me daba la sensación de que aquí hay algo que no me estaban contando. Uh-huh. Y eso lo vi después en el cómic. Porque los primeros cómics de Batman que vi era de la época de Denis O'Neill. Que ya era un Batman oscuro, sí. Que me llamaba la atención de que no estuviera nada de lo que veías en la serie. Uh-huh. Era más alto, de partida lo veías más alto, el movimiento de la capa. El O'Neill, estamos hablando de 1972. Sí. Me acuerdo que él y todo el resto de los dibujantes que trabajaban en Batman jugaban con la capa, le daban mil vueltas, miles de pliegues, y eso a mí me fascinaba. Pero era muy divertido porque yo las leía en mi cabeza con la música de la serie. Uh-huh. y siempre leía a Batman con la voz de la, no sé quién será el tipo de la voz en español de Adam West. West, ya. Pero toda la vida lo leí con toda la vida y hasta el día de hoy lo leo con esa voz. ¡Oh, qué buena! Entonces, claro, para mucha gente Batman es Kevin Conroy. Uh-huh. Para mí Kevin Conroy es espectacular, pero para mí Batman es más antiguo que eso. A mí me pasó también, creo que lo he contado varias veces, mi mamá era una gran lectora de cómics y tenía un pariente, unos parientes que viajaban a México y le traían los cómics de la Novaro en cajas. Uh-huh. Entonces llegaba... Tú entrabas a la casa, entrabas a la bodega, llegabas a esas cajas y había pero una infinidad de cosas. Había mucho cómic de Superman, de Batman obviamente, pero había mucho cómic de ciencia ficción, versiones mexicanas, la versión del Guardián de la Cripta de México, que era el monje loco. Un saludo a Eugenio Derbez por su longe moco, que es extraordinario. Muy bueno. Pero el Batman que tú veías de la Novaro era el de Dick Sprang, que se parecía mucho al de la serie de Adam West. Uh-huh. Que era saltarín, de orejas cortas, sonriente, que salía de día. Tú mirabas a Robin y decías cómo podía andar en calzoncillos en plena calle. Bueno. Pero te daba esa sensación, por lo menos a mí, que lo leí y decía, bueno, aquí hay algo que no me están contando. Esto está... No encontraba la palabra, pero después entendí, no, esto está suavizado. Sí. Y me hiciste acordar que leí en una Comiqueando, si no me equivoco, ¿sí?, que un autor argentino le preguntaban sobre Batman, y él decía que él había quedado, pero así como noqueado cuando vio al Batman del cómic, porque él se crió con el con Adam West y después con la serie animada, que decía que donde veíamos a Batman sonriendo y celebrando las payasadas de los gemelos fantásticos, de los super amigos y super chacotero y todo el cuento, y cuando empiezo a leer a un tipo amargado, oscuro, vengativo, me choqueó y no pude hacer esa conexión. Dijo, así que yo me quedo simplemente con el Batman sonriente de los super amigos y el simpático Gordon Flon de Adam West. A ver, yo creo que hay varios puntos acá que hay que definir y dejar en claro. Uno, tal como dijo Roberto, el Batman tiene muchas lecturas en el sentido de, o muchas propuestas para diferentes targets, claro, de lectores. Uh-huh. Más bien dicho. Y cada uno de los productos están referidos a la época en que se hizo. Yo creo que si en la actualidad se hiciera una serie como se pensó en 1966... Te la tiran por la cabeza.
yo creo que, claro, no la aceptan. La psicodelia que era imperante en esa época, en la actualidad te la habrían mandado para la casa. Y el mejor ejemplo es que cada vez que nosotros vemos una serie de superhéroes, o en Netflix, o en HBO, o en la pantalla grande, uno quiere algo serio, algo dramático, generalmente, o de humor y entretención, pero con un toque de violencia claro, como son las de Marvel. Entonces, lo otro, que también, tal como dice Terrence, tú podías ver algo en pantalla, tú podías ver algo en una revista, pero a medida que tú ibas avanzando y adentrándote en el mundo de Batman, te dabas cuenta que, de cierta manera, había algo más, había un trauma de fondo. Es verdaderamente el Caballero Oscuro, más allá de que Batman sea un nombre por lo del, de murciélago hombre, ¿cierto? Batman, ¿ya? El Caballero Oscuro tiene que ver con la estructura de más allá de lo que tú ves sobre él, sino que la psiquis y la parte básica y medular del personaje. Por eso, y por lo mismo, para hacer más gráficamente, yo traje algunos ejemplos ahí. Los vamos a pasar a ver en breve segundo. Fakir se pone en campaña. Desde que lo busca, le empiezo a contar. Podemos decir que esa portada que vemos ahí, yo creo que es el que genera para muchos el antes y el después del Batman. Ya venía, como ustedes bien dijeron, en la época de Dennis O'Neill, con un Batman un poco más dramático. Para resumir, ¿cierto? Pero no salía del ambiente del lector de cómics, es el cuento. Claro, pero de cierta forma, este ambiente dramático tenía ciertos topes, en el sentido que el personaje jugaba dentro de ciertos tópicos, que era enfrentar al villano, buscarlo de una manera detectivesca, ¿cierto? Poder realizar ese proceso y al final del proceso poderlo agarrar, encarcelar o, más bien dicho, llevarlo a la justicia. Pero con Frank Miller y David Mazzucchelli, que es lo que estamos viendo en pantalla, se genera un Batman más de novela noir, más de los códigos, más de la literatura, donde el personaje no solo está desarrollando lo que tiene que hacer en un mundo oscuro, sino que él también empieza a ser parte de ese mundo, y cada vez mucho más que el mismo mundo que se desarrolla, él es más oscuro, más profundo, más dramático, más traumado, con más taras. Lo cual se va demostrando claramente en su relación en ese minuto con cómo es el con Comisionado Gordon y cómo es con Gatúbela. Que acá Gatúbela parte siendo como una prostituta, donde trabaja en un cierto bloque, en una cierta área, y tiene ciertas referencias de cosas que tiene que cumplir dentro del AMPA, ¿cierto? Aparte de robar y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa estructura parte con Miller. Y traje estos ejemplos. ¿Puedes parar ahí un poquito, por favor, Fakir? Que es el gran detalle al cual quería llegar. En esta página nosotros vemos a Gatúbela con Batman. Y esa gema, que es la que en 1947, creo, me puedo equivocar el año, uh-huh, es la que Gatúbela roba por primera vez. Su primera aparición, ¿no? Exacto, en la primera uh-huh aparición dentro de lo que era Detective Comics. Esa joya genera el nexo entre Gatúbela y Batman. Esa joya es la que genera el amor entre ambos. Porque algo que se planteó en ese minuto muy someramente, y que hace muy poco Tom King, que es el escritor hasta el momento de la serie regular de Batman, lo retoma para explicar que esa joya, cuando Batman la atrapa, la recupera y la va a devolver, Batman se la guarda, porque total, como Bruce Wayne paga, le da lo mismo, paga lo que es el importe de la joya robada y se la guarda para entregársela años después como la ofrenda para poderse casar con ella. Ese detalle, cuidado, es lo que se recupera acá, pero si se dan cuenta, con una estética muy similar a lo que hizo David Mazzucchelli, sí, en la época de Frank Miller, porque la página que estoy mostrando de hecho, ha salido hace relativamente dentro de este año en Estados Unidos, de hecho, dependiendo de la edición en inglés o en castellano, en fin. De hecho, claro, la miraba y decía, sí, esto no recuerdo haber visto eso en año 1. ¿Sí? Exactamente. Sí, a ver, Frank Miller había sido contratado directamente para hacer el Dark Knight, entre un mundo totalmente paralelo, no es un mundo paralelo, ¿sí? Después lo dijeron que estaba dentro de las tierras, pero era como una historia anexa de Batman, mucho más adulto. Y O'Neill empieza a joder, cuando se llama a Miller, que cree esta historia, que es año 1, cosa que por contrato estaba obligado Miller,
pero él no quería dibujar, pero le dicen que lo puede hacer Mazzucchelli, pero le dejan tanta libertad que él se empieza a atrasar con los tiempos, que termina haciendo esto. Originalmente entran 128 páginas y termina simplemente siendo mucho menos, 4 números. Claro, creo que pasa también que ahí hay un formato bastante particular, que en el fondo la revista es periódica, 22 o 24 páginas sí. promedio, y en el fondo este proyecto de largo aliento de que tenía propuesto en mente Miller era mucho más largo, como bien lo explica, pero llega un desgaste que el dibujante no puede más. En un par de imágenes antes, Fakir, si te molesta un poquito, que están las de Mazzucchelli en sí, la anterior a esa, ahí estamos, creo, sí, ahí estamos con Mazzucchelli. Si se dan cuenta, hay harto trabajo ahí. Pensemos que actualmente muchas revistas de Batman a veces tienen hasta 4 solamente viñetas por página. Claro. Entonces, acá tenemos muchos personajes, hay harto trabajo, entendiendo que la onomatopeya se hacían a mano, uh-huh. que el pintado después se hacía a mano en una camisa color. El desgaste profesional dentro del equipo artístico era bastante fuerte. Y si se dan cuenta, en la viñeta que está Gatúbela peleando con Batman, con este gorrito de puerto, ¿cierto? Sí. Porque está infiltrado en ese minuto dentro del barrio. En Valpo. Exacto. Sí. Esa misma viñeta, y porfa, Fakir, un poquito más adelante, si la recuerdan, que es la antigua clásica. Ahí se la vemos sí. de nuevo en la reedición sí. en la actualidad de la revista, más o menos estos últimos meses en Estados Unidos, donde está, se le hace de un gran homenaje con el mismo estilo y con la misma estructura de color. ¿Por qué hago esto? Porque detrás de todo esto está la mente de Tom King, que es el escritor actual Ajá. más insigne, junto con Scott Snyder. Y que en el fondo Tom King, que es quien se ganó hace poco nuevamente por segunda vez por sus trabajos en los textos de Batman, en lo que es en estos últimos 2 años el Tel Eisner, 2 veces seguido que se lo gane, es algo bastante inusual. Y es porque él va trabajando de manera muy minuciosa trabajos y detalles, tanto en lo del arte clásico que se ha hecho de Batman a través de los años, como los detalles de guión, y haciéndole un homenaje con el artista adecuado para que éste lo haga, y con el colorista adecuado para que él mismo interprete. Por eso traje estos 2 ejemplos para que recuerden. ¿Sigamos viendo? Sigamos viendo. Dale. Y acá todo esto tiene una intención, que es este gran fiasco para algunos y gran momento crítico dentro de la vida de Batman, la boda, no boda, del Caballero Oscuro. Yo creo que ya varios ya deben saber que no se casó, ¿cierto? Lo dejaron plantado. Por favor, no se quejen de spoiler, porque y ya pasó hace harto rato, y en castellano está hace buen rato, ya. Que es el número aniversario en inglés de Batman, el número 50, donde Tom King demuestra que toda la intención de los 49 números previos es para llegar a este momento donde, si en una instancia un momento traumático dentro de la vida de Batman fue quebrarle la espalda por parte de Bane, ahora, desde este número en adelante, queda claro que Bane no le quebró un hueso, sino que le quebró la humanidad, le quebró el ser interior, le quebró los sueños, las intenciones de poder conformar una familia. Porque, ojo, hay algo que acá hay que entender: ver un superhéroe que se case, que quiera dar un paso más allá de conformar, de tener una relación de pareja con una formalidad, es porque tú quieres conformar una familia, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y eso era una jugada que para muchos podía ser como, wow, lo van a hacer, no lo van a hacer, debe ser, lo va a dejar estar, no lo va a dejar estar. Bueno, después de este número, claramente nos quedó claro que no lo iban a hacer, pero jugó con las emociones de muchos, y como dije, a algunos les gustó y a algunos no. Entonces, en la imagen siguiente, por favor, es el momento para refrescar esto, la división entre ambos. Se quieren, se aman, pero están a la distancia. Frente a frente siempre se van a encontrar, que es lo que podemos ver en los últimos números, frecuentemente, los últimos 25 a 30 números de Batman de que vienen después, que cada uno ve que es lo que está haciendo el otro, pero a la distancia. La imagen siguiente, por favor. Y entendiendo cuál es una intención también. Si tú quebras el personaje, queremos llevarlo a un punto extremo, sacarlo de la zona de confort, que es un término muy, muy clásico de que ocupamos en la actualidad. Porque ¿cuál es la zona de confort? Batman siendo muchas veces secundado por su batifamilia, que es lo que se dice, ¿cierto? Sí. Ahora la batifamilia, ahora la batiamigo antiguo. Claro, pero
Buen punto, Roberto. Sí, bueno. Pero tal como lo vemos en esta viñeta, tenemos que Batman le está pegando un combo a Robin. O sea, rompe directamente, es un quiebre de ya la Batifamilia, no más. No estoy de acuerdo, yo estoy pasando por un dolor tal, que no lo quiere decir, que me hace romper con todo. Y la página lo resume de manera bastante... Pero no es la primera vez que le pegamos, hay un montón de... Sí, está el meme. Está el meme. Está el meme de la cachetada y todo esto. Es clásico. Pero ahora hay una cosa, estoy recordando un poco los de la, los cómics antiguos de la Edad de Plata o de la Edad de Bronce. A mí me llamaba mucho la atención porque no es nuevo de que traten de cazar a Batman, no es nuevo que traten de matarlos. Pero pasaba que antes simplemente todo eso pasaba en un número, pasaba en 15 páginas. Exacto. Y después volvía ahí al status quo. Sí. Ahora, con el afán de contar una mejor historia, en vez de 15 páginas, son 15 números. Sí. Que pueden estar un año contándote para llegar a esta resolución. Claro. Exactamente. Tan quebrado terminó Batman que terminó usando Mati Viagra, güey. Ya, sigamos mejor. Mejor voy a decir, y yo creo que mejor recordar a nuestro auspiciador clásico de nuestros especiales, que es ¿Con qué pinta el pintor? Ya, ya. Mejor el homofóbico. Siento, Fakir, ¿algo que decir hasta ahora, Fakir? Se nota ya dormido. Sí, pobre Fakir, tiene el micrófono y no se sé. Se supone que estamos hablando de Batman y nos ponemos tan densos. Tan densos, sí, pero ya. Bueno, yo creo que Trans me ganó con un punto que al cual quería llegar ahora. Ya, ¿cuál sería? Que es, antes pasaba en un número, en unas pocas páginas, ¿sí? Y Tom King se dio el trabajo de hacerlo en muchos números, lo cual lo llevó a ganar dos veces el premio Eisner. Algo que para muchos puede ser criticable, pero es un hecho. Hay números que me gustan, hay números que no, pero el tipo se dio el trabajo y se la jugó por hacer una trama que fuera interesante, y lo cual lleva a mostrar una prosa literaria distinta dentro de lo que es el trabajo de la historieta. Ahora traje a continuación, para ir más o menos cerrando, algunas historias que yo creo que son típicas, como la que pasó, que Hash... déjalo ahí, Fakir, que es súper bueno ese detalle, de que se me está olvidando. Tom King tiene una gracia, que es, de cierta manera, a él se le atribuye este formato de página de 9 viñetas donde el personaje te está hablando a ti directamente al lector para poderte contar algo. Pero ojo, esto Tom King lo toma de otro dibujante. Y podemos pasar a la siguiente imagen. ¿Puedo imaginar de quién? ¿Quién crees tú? ¿Qué vamos a ver? ¿De Watchmen? ¿O estamos hablando del... Se pegó la imagen, el suspenso. El otro dibujante no quiere mostrarse. Todos tenemos... Miller. Frank también. Miller. Porque Frank Miller, y en la página siguiente, por favor, ¿qué es lo que tenemos ahí? El personaje hablándote a ti. La diferencia que hacía Miller, que él partió ocupándolo como la pantalla de televisión, sí, que le hablaba al público, que en este caso es el lector. Y en la página siguiente, por favor. Acá ya no vemos solamente que es la pantalla de televisión, sino que vemos que son personajes que te están hablando y te están contando a ti directamente una historia. Eso de dividir la página en viñetas muy iguales. Pequeñas. Y pequeñas. Y pequeña. Y de meterle información para que tú como lector empieces a interactuar de una manera más directa con la historia, es algo que viene de Miller. De Miller. Todo lo que conocemos de Batman es Miller. Y por eso dije que había un antes y un después con Miller y Mazzucchelli. Sí, justamente. Muchos no reconocen eso, porque el Batman oscuro directamente ya es Miller. Por muy oscuro que haya tratado de ser el de Neil Adams, o el de los 60 el antes. El de Neil Adams, por eso digo, el de, sí, Neil Adams no llegó más allá de los que de la gente que leía cómics ya. Sí, porque acuérdate que en los 60 se intenta llevar nuevamente a Batman a un sitio más oscuro, pero es justamente cuando se le vende a Fox los derechos para que hagan la serie de la serie con Adam West, donde rompe todos los esfuerzos que estaba haciendo DC de tratar de sacar el personaje, porque el director, o sea, el productor que le encargaron la serie de televisión, el tipo nunca había leído un cómic de Batman, no le gustan los cómics. El tipo leyó un par de cómics y dijo, no, quiero hacer una cuestión que sea totalmente familiar, y si quieren algo que sea serio, Adam West te vende hasta, ¿cuál se llama?, hasta Super 8 de manera muy muy seria. Entonces, ahí lo cogimos para... Porque estuvo en los comerciales de Wix, no sé si lo viste. No. Gracias a ese comercial de Wix, que lo hace como un James Bond, y que al final se salva un patito de Uli,
el director lo vio y dijo, digo, el productor lo vio y dijo, esto es Batman. Porque el tipo está por la situación más estúpida del mundo, pero el tipo sigue colocando cara de serio. Eso es lo que quería. Bueno, hay que reconocer también, como dijimos recién, que era una época distinta dentro del cine y la televisión, sí, donde la psicodelia estaba muy metida en lo que eran los conceptos de producción y lo que era, trataba de ser la vanguardia. Recalcamos, en la actualidad no sé si sería tan así. Sí. ¿Y qué nuevas tenemos hoy día? Bueno, y las imágenes que quedan. ¿Qué es lo que viene de Batman? Ah, un detallito, fíjense, y si pueden leer por ahí los números de Batman de Grant Morrison, de Sun El Arc, espero haberlo dicho bien, son números bastante notables, donde tienen una psicología bastante distinta. Yo lo recomiendo leer. Morrison, el trabajo de que hacen Batman, propone cosas bastante distintas e interesantes. Se los recomiendo leer. Podemos seguir, Fakir, nomás. ¿Qué es lo que viene de Batman? Y ahí dale nomás con las imágenes de fondo, por favor. Ahí que corran sin problema. Ahora hay una empresa tras Warner. Hay una, porque, a ver, Warner está atrás de ese cómic, ¿cierto? Sí. Son media partner, o bueno, tienen porcentajes de empresas cada uno de la otra, en fin, bueno, etcétera. Pero detrás de Warner ahora está AT&T, que es la empresa de telecomunicaciones por excelencia en Estados Unidos, que aunque ustedes no lo crean, por lo que se ha visto en redes sociales, y esto prácticamente acá se habla muy poco y se sabe poco, que es la gerencia creativa de AT&T. Ajá. No le gustan tanto los cómics. Por lo tanto, se rumorea mucho que quieren achicar la empresa de ese cómic porque no está vendiendo lo mismo que vendía antes. O sea, no se está vendiendo ninguna, ni Marvel, ninguna. Claro, ellos lo ven con respecto a su parcela que es de ese cómic. Uh-huh. ¿Y saben cuál es el único personaje que para ellos es el único que les da lucas? Batman. Más allá de los 80 años. Más allá que hay momentos de que Superman ha estado mejor en las ventas que Batman o no. Más allá que ahora Batman esté mejor relacionado en ventas en este minuto o no. Irónicamente, los 60 estaba en capa caída Batman. Vendía muy poco, claro. El que más vendía era Superman. Claro. Exacto. Pero en este momento, bajo esta situación inestable que hay en los medios, donde si tenemos un cambio de la lectura, de las bases de la lectura, que en el fondo es qué es lo que yo quiero consumir. Quiero consumir un videojuego, quiero consumir más una película, quiero conseguir más una serie en Netflix o en otra aplicación X de streaming. Bueno, las revistas han ido a la baja, lo cual ha implicado que vendan poco. Si vemos la cantidad de que vende Batman, ¿ustedes se imaginan cuántas Batman en inglés se venden por mes? ¿Cuántas creen? O sea, podría estar imaginando un número, pero imagino que ya, ponte tú que se venda un número cualquiera, se vendan 100.000 ejemplares. Ojalá. Master, la última preview decía. Estamos hablando de una población norteamericana enorme, sí. Claro, en el último número de preview te decían de que las ventas alcanzaban alrededor de las 5.700 revistas en inglés. Porque paradojalmente DC vende más en castellano que en inglés. ¿Tan mal está la cosa? ¿Serán ciertos esos números? Yo no sé, yo lo invito a que lo vean en las partes donde están las reseñas, de que a veces 15.000, 30.000 revistas, 40.000 revistas, la que mejor les va. Pero una revista promedio que es como, no es el número uno, que no tiene tapas especiales. Uh-huh. Estoy agarrando, sí, un número regular perdido promedio, que no tiene un artista como Jim Lee, que obviamente se van a vender más de 100.000 copias, pero te vende 5.000 a 6.000 copias. Muy a veces poco. Por la reedición, sumándole después que van por retailer el tomo recopilatorio, que sí, que la novela gráfica o TPB, de que le dicen trade paperback, ahí suman más plata, pero es poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? AT&T te dice, oye, ¿sabes qué? En realidad no estamos ganando plata, ¿qué vamos a hacer? Y han pensado reducir, inclusive, dentro de los rumores que decían, solamente dejar casi a Batman saliendo en DC. Está mala la cosa, está mala. ¿Será cierto o no? Son rumores. Sí. Yo lo digo. Nada igual más. Que una de las leyendas que me acuerdo que era que en los 70, al principio de los 70, Warner quería hacer Superman, la película. Sí. Ya. Cosa que no estaba de acuerdo, DC no le interesaba. Empezaron a pelear. Hasta llegó un minuto que Warner dijo: ¿cuánto cuesta DC? Tanta plata. Lo compro. Lo compró y de esa manera hicieron la película. Ese era uno de los mitos, una de las leyendas.
pero leyéndolo no tiene nada que ver. Si tú buscas la historia, no tiene nada que ver. Hicieron una, ¿cómo se llama? Una fusión de compañía, pero eso fue mucho antes, como los 60, para tratar de, como negocio nomás, pero en ningún minuto fue tratar de elevar el... Es que lo que pasa es que hay que entender que los gringos, como buena propuesta de mercado, de que ellos la tienen clarita, les podemos criticar muchas cosas, sí, ¿no? Pero las empresas siempre se van asociando con otras empresas grandes para poder llevar adelante ciertos proyectos más transversales. Sí. De ahí vienen las películas, las series de televisión, en fin, de animación, todo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, y el otro punto para cerrar, ya que nos van quedando poquitos minutos, es este librito que está acá. Eso te va a preguntar. Busqué los originales, pero no los encontré dentro del computador porque ya salió hace un buen tiempo. Exacto. Que acá en Chile, para los 75 años, varios autores nacionales nos juntamos para poder hacer un homenaje. Y ese homenaje fue llevado adelante por medio de Visuales, que sacó una edición especial. De Javier Ferreras. Exacto, de Javier Ferreras. Que este librito que queda, donde en la portada, no sé si algunos lo reconocieron o no, está el Genso, está... adentro está Juan Vázquez. Adentro está el de Andrés. Adentro está... Viene también... el Fito viene... Espérate. ¿Cobal, si no quedó? Está Cobal escribiendo una historia. Ahí los podemos leer. Cobal, Drek, Ahumada, tú mismo, Arezzola, sí. Guzmán, Ferrer, Carlo, Vázquez, Rivera, Modulok. Sí, está Grotesco. Ah, y Fito también, me había equivocado, exacto. Fuimos los que no la jugamos por hacer una representación, y digamos que Batman Chilensi o Apócrifo del Caballero Oscuro, la intención fue hacer el homenaje, se imprimió para poder mostrar cuál era este homenaje y se sacó adelante. Hace poquito se sacó una reedición, pero con una intención, digamos, netamente romántica, muy bien dicho, para lo que se quería hacer, porque claramente es un apócrifo, es como digo yo, el Primo Chilensis, que habría sido sí. Y por mi lado, yo desarrollo una historia de Batman y Emil Dubois, porque en el fondo teníamos entera libertad para hacerlo, y lo que nosotros buscamos fue ambientarlo y llevarlo al formato nacional, a lo cual yo lo llevo a luchar contra Emil Dubois, el primer asesino serial reconocido por la historia de este país, en Valparaíso del 1800 y tanto, donde en el fondo yo hago un juego de palabras con los escritos que salieron en el Mercurio de Valparaíso, para que en el fondo quien lo quiere atrapar en su minuto es Batman, debido a que, bueno, ahí leanlo, yo le ofrezco de que lo busquen por ahí en la Feria del Libro, muchas veces está en varias ferias, y en el fondo quise hacer un homenaje al respecto de enfrentarlo con un villano distinto. Yo conversé con Javier Ferrer y le pregunté si no había tenido problemas al utilizar a Batman para, ¿cuándo estamos? Con DC Comics. Entonces me dice que no, porque simplemente se da como una licencia, entre comillas, de hacer como una sola parodia, como una sola publicación. No sé si será tan así. Sí, a mí me consta que Javier fue a hablar al respecto. La idea era hacer, como decía, el homenaje por los 75 años, y yo creo que ahora nos faltan los dibujantes nacionales, estábamos tan preocupados de otras cosas, de haber hecho algo por los 80. Como se dan cuenta, harto se ha hecho de Batman en el país, en animación, en cómic, en homenajes, y donde en el fondo, más de una vez, en ese Batman Hash de que yo mostré, le toca pelear contra un mercenario chileno. Sí, y ese está la otra, salió en la colección del Mercurio, ¿no? Silencio. Creo que sí, no, ahí... Que tengo 2009. No, ese no sabría decirte, porque en realidad no... Como yo tengo la manía de leer en inglés, entonces... Sí, ya, no, ya no, chicos. No sabría decirte. Para ir cerrando, gracias Germán por venir. Pero espérate, llegaron preguntas, Fakir, ¿o no? No. Perdieron. Se perdieron los premios. Se perdieron los premios. Se perdieron los premios, pero es por favor, participen. Es una pena. Pero es, bueno, realmente una pena. Bueno, si llegan comentarios, disculpa, sí, a la página web de... Ahí nos avisa Fakir y podemos seguir sorteando, están las entradas a la mano, sí, para CLL, Gran Campeonato y Lucha Libre, para el 1 de septiembre, una entrada doble. Está también lo de las revistas de cómic, hay tres.
Y damos resultados el próximo jueves. Y damos los resultados el próximo jueves. Y participen, si no es tan difícil. Sí, bueno, para ir cerrando, recuerden que tenemos el ejemplar de Más Allá de la Tormenta, de Sasami. Solo debes de compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo, y nombra tres autoras de ciencia ficción chilena. Y para ir cerrando definitivamente, recuerda que ya está arriba LDP Magazine 72, dedicado al Señor de la Noche, Batman, donde lo encuentra en www.ldpmagazine.cl. Germán, yo quiero decir algo ahí: en el LDP salen muchas cosas históricas entretenidas, no se lo pierdan, de verdad. Sí. Ya, chicos, un abrazo. Terren, gracias por venir. Muchas gracias. Oli, gracias. Joaquín, un gusto. Joaquín, nos estamos viendo la otra semana. Muchas gracias, Joaquín, Germán. Un mundo viñeta que seguimos tomándonos LDP Magazine. Nos vemos el próximo jueves.